Hola, hola, hola queridas amigas, me estoy muy contenta porque os habéis suscrito mucho a mi canal y os lo debo de agradecer. Bueno, antes de deciros que este vídeo va a ser de maquillaje porque hace ya mucho tiempo que no hago un vídeo de maquillaje y ya lo estaba dejando de ir y digo, vamos a volver a las andadas porque hace falta ya un poquito de maquillaje en mi canal y os traigo este vídeo especial para vosotras con mucho cariño. Pero antes de todo y muy rapidito, quiero agradecer a unas cuantas de chicas que han suscrito en mi canal, que han comentado, que me han apoyado y que también están empezando como yo. Y por supuesto se los he de agradecer, y si no nos apoyamos a nosotras mismas, ¿quién lo va a hacer, no? Así que un saludito para Jessica Montoya. Un besito guapo para ti. ¡Muah! Gracias. También por supuesto para Christy Lux. Christy Lux ha empezado hace poco. Os aconsejo que entréis en su canal, es una chica muy linda. Por supuesto también, no se me iba a olvidar, a Your Wall. Es una chica también encantadora que tiene un vídeo de entrada súper espectacular. No os la perdáis, os la recomiendo. A San Ramar, tampoco se me olvidaba. Y por último a Marina Marín. Un besito para todas, muchas gracias por suscribiros a mi canal. Y ahora sí, os dejo con el vídeo de maquillaje. Espero que os guste, os reencante, os suscribáis y le deis a like. Muy guapas. Bien, hemos empezado con la base de maquillaje. Esa base de maquillaje yo me la compré en Mercadona. Es antiarruga y aparte de ser antiarruga, quita muy muy bien las manchas, tapa mucho los poros de la piel, los lunares, deja la cara súper súper lisita. Parece de porcelana, como podéis ver. Y hay que extenderla muy bien por toda la carita, ¿vale? Sobre todo por donde tengamos una manchita. Aparte es muy cómodo porque trae como que una esponjita que no hace falta usar brocha, no hace falta usar nada de nada, ¿sabes? Que la verdad es que viene bastante bien. Es importante que nos demos por el cuellito, por la parte del cuello, para que no se vea el corte de maquillaje porque eso queda muy feo. Y ahora lo que me voy a aplicar es un poco de antiojera. Esta antiojera es de Jolie Soul, ¿vale? Realmente me la regalaron, no sé dónde la compraron, pero me viene muy bien, porque a mí me gustan las antiojeras que sean así bastante blancas. Lo que sí, debemos difuminar las antiojeras muy muy bien, nos la ponemos por la parte del párpado móvil y por abajo de los ojos y la extendemos muy muy bien. Y luego finalmente la finalizamos con toquecitos, muy importante para que no nos hagamos daño en los ojos, ¿vale? Una vez aplicado la antiojera, yo normalmente siempre procedo a ponerme lo que es la sombra de ojo, que esta vez, para hacer los ojos más grandes, que es nuestra idea, lo que vamos a hacer es coger un bastoncillo, ¿vale? Normal que tengamos en casa, que nos va a servir para poder extendernos y poder difuminar mucho mejor la sombra de los ojos. Y nos la vamos a poner sobre el párpado móvil en forma de V. Vamos a hacer una V al final de nuestro ojo, ¿veis? Es como una pequeña V y la vamos a dejar solo en la mitad del ojo, no la vamos a llevar hasta el lagrimal, simplemente la vamos a llevar a la mitad del ojo y vamos a difuminar bastante bien. Luego con la otra parte, ¿vale? Es por la parte de arriba donde difuminamos la sombra para que no se vea el corte, importante porque así quedará mucho más elegante y no se verá el ojo tan cargado. Volvemos a hacer el mismo proceso en el ojo siguiente y lo mismo, nos la aplicamos en forma de V y, como ya sabéis, luego difuminamos.
Ahora cogemos nuestro lápiz negro y nos vamos a hacer desde la mitad del ojo hasta el final una línea lo más finita posible, no excesivamente larga, pero tampoco cortita, ¿vale? Que sobresalga un poquito del ojo para hacernos el ojo más grande y más rajado, ¿vale? Nos la perfilamos bastante fuerte, ¿vale? Intentando que no nos toque la línea de abajo del ojo, solamente la de arriba. Y luego con un bastoncillo igualmente. Si podéis y queréis, el mismo que habéis utilizado antes, que os queda un poquito de sombra marrón, lo podéis utilizar. Y vamos a difuminar un poquito el negro, ¿vale? Para que nos quede un look más natural. Difuminamos de un ojito igual del otro. Ahora he cogido una sombra como blanquita, iluminadora, ¿vale? Para la parte de abajo de las cejas. Muy importante, porque eso hace que nuestro maquillaje y nuestro ojo resalte más. Yo me la suelo poner debajo de las cejas y también en el lagrimal del ojo para que nos dé luminosidad a los ojos y se nos vea más grande y más perfilado. Luego de habernos puesto el iluminador o sombra clarita, vamos a difuminar nuestra sombra marrón para que no se vea un corte de la sombra clarita a la sombra oscura. Y lo difuminamos muy bien. Bueno, y así va quedando y ahora procedemos a poner un poquillo de rubor, un poquillo de colorete, ¿vale? En la zona de los pómulos y los tendemos muy bien para que no se vea muy marcado. Lo extendemos bastante bien. Este es un color rosita de Mercadona, que la verdad está ya medio gastado porque lo uso bastante. Y ahora me voy a poner el rímel, es Massive Volumen de Mercadona también. Y lo gracioso de este pincel es que tiene un pincel muy pequeñito, no es como los normales de toda la vida, que viene súper grande, no. Sino que este es muy chiquitín y me facilita poder moverme las pestañas y mancharme menos. Y por eso me lo compré. Aparte es muy muy bueno, lo recomiendo en serio. Nos aplicamos sobre todo en la parte de afuera de las pestañas, porque como queremos agrandar nuestro ojo, eso va a hacer que lo tire hacia arriba y se vea el ojo como más levantado, más grande, ¿vale? Y si acaso un pelincito debajo de las pestañas de abajo, perdón, así un poquito para que el ojo vaya hacia abajo un poco y se agrande más. Lo que si os habéis fijado, no nos hemos puesto el lápiz dentro del ojo, porque eso achicaría el ojo. Nosotros pretendemos ponerlo más grande. Entonces está prohibido poner lápiz de ojo dentro del ojo, en la línea de dentro de agua. Prohibido. Finalmente, como el maquillaje de ojos no ha sido excesivamente cargado, pues vamos a poner un color de labio rosa fucsia, que se lleva ahora bastante. Primero voy a delinear mi labio. Lo perfilo. Ese lápiz, no os puedo decir de dónde es porque también me lo regalaron, pero creo, si no me confundo, que es de una tienda de chinos o una tienda. Bien, después de haber puesto el perfilado en los labios y haber entrado un poquito en los labios, me voy a poner esta barra rosa fucsia, es de Bourjois, la podéis encontrar en cualquier sitio donde vendan maquillaje y me gusta muchísimo porque es rosa muy fuerte y con el perfilador debajo lo intensifica más y la hace más duradera. Bien guapísimas, pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya encantado, que sirva de mucha ayuda. ¡Mua! Besitos.
Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy, maquillaje para todo el día, y espero que os guste muchísimo y voy a volver prontito con un vídeo, el Dry My Life. Bueno, espero hacerlo pronto, empecé anoche y no me la quería haciendo el vídeo, la verdad es que no es fácil, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo antes posible para subirlo, para que sepáis un poquito más de mí. Espero que os haya gustado este vídeo, sirva de ayuda, lo pongáis en práctica y no os olvidéis de mí, yo no me olvido de vosotras, en serio. Sed felices, guapas.